A hablar de parte de Nigeria. Vamos a seguir el, próximo, el siguiente procedimiento. Vamos a hablar sobre las conversaciones que están celebrándose en el seno de las organizaciones de base sobre el papel de la tecnología en la cadena alimentaria. Y esto desde la perspectiva del sur global. Y es que la tecnología no es nada exótico. Lo que cambia las reglas del juego es la proficiencia a la hora de utilizar la tecnología. Antes de que llegara el virus e impusiera el teletrabajo, eh, bueno, nuestra vida se basaba mucho en la vida de comunidad, mientras que ahora se nos pide que hagamos distanciamiento social. Entonces, este sentimiento de conexión interpersonal no se facilita mediante eh, esta situación. Cabe apuntar que la energía que usamos para alimentar nuestro Internet no procede necesariamente de fuente renovable. Así que la tecnología verde es más bien un fetiche y esta creencia de que la tecnología lo puede arreglar todo se ha visto desmontada. ¿Cuál es el papel, por tanto, que puede desempeñar la tecnología en la cadena alimentaria? Algunos componentes se han pasado por alto, algunos asuntos no se han atendido lo suficiente. Muchas personas se han planteado cómo alimentar al mundo mediante las innovaciones tecnológicas, como innovaciones de la biotecnología tecnologías para evitar la extinción de especies o mediante la introducción de innovaciones como la robótica y la inteligencia artificial. La tecnología puede, por ejemplo, erradicar la COVID-19, puede arreglar el cambio climático, puede arreglar las pandemias. Se corta el sonido del orador, de Nimo. No nos está llegando ahora mismo. Los estados, las naciones, pueden dar respuestas patrióticas y respuestas de otro tipo. Las crisis múltiples a que se enfrenta el mundo actualmente, crisis económica, sanitaria. ¿Cómo podemos responder ante estas crisis? Bueno, no podemos utilizar las narrativas nacionalistas prevalentes. Lo que tenemos que hacer es ahondar en las narrativas descolonizadoras y trabajar en las contranarrativas. Hay una voz que se inserta. bueno. nimo dice que esta mesa es una mesa de lujo con los intervinientes que con que hoy contamos. queremos que esta mesa sea un espacio abierto para iniciar el debate. así que no duden en compartir sus puntos de vista. hemos vuelto a perder el sonido de nimo. Y me invita a que formulen preguntas por escrito. Hemos vuelto a perder su sonido. El técnico de sonido pregunta al orador si le puede oír. Nimo sigue hablando, pero con un sonido muy entrecortado. Hay varias voces superponiéndose. ¿Me oye? Pregunta una voz que no se sabe de dónde sale. Muchas gracias, Nimo. Verónica, tienes la palabra. Gracias. ¿Me oís todos bien? Dice Verónica. Muchísimas gracias, Nimo, y gracias a todos. Por su presencia, gracias también a los organizadores de la Conferencia de Oxford de la Agricultura Real, o RFC por sus siglas en inglés. Decir que trabajo en el seno del grupo ETC, que se trata de una organización internacional con sede en Canadá. Tenemos oficinas en México, en Estados Unidos, en las Filipinas. Hoy voy a compartir unas breves reflexiones en torno a este tema que hoy nos ocupa. ¿Cuáles son los siguientes pasos hacia el futuro? ¿Cuáles son los pasos después de la pandemia o incluso en medio o durante la pandemia? En México, formo parte de una red de campesinos y de incidencia. Y además, he trabajado en el pasado en la Alianza por la Biodiversidad. Así también trabajo en una red latinoamericana denominada Tecla, que tiene que ver con la promoción de las nuevas tecnologías. Asimismo, trabajo en una organización con Costa Rica, Ecuador, Honduras, Colombia, Chile y Uruguay, Paraguay y Brasil. Así que. Las reflexiones que hoy voy a compartir son el resultado de todos estos debates, en todos estos foros y que se han mantenido en el seno de los países en los que están presentes estas organizaciones. Ahora voy a compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. Yes. So you see here a, a lady in surprise. En esta imagen vemos a una mujer sorprendida mirando su pantalla de Zoom, eh, mirando la pantalla de su ordenador en una reunión de Zoom. Y esta imagen se inspiró en una reunión que de una de las muchas que estamos promoviendo entre comunidades indígenas para mejorar su conectividad. La situación de cuarentenas, toques de queda, etcétera, está dejando vía libre al capitalismo y nos está revelando los mecanismos de este. La situación actual es el resultado de años de desmantelamiento de los sistemas sanitarios y de la privatización de servicios que son vitales para la supervivencia de la sociedad. En muchos lugares, los conocimientos básicos para prevenir enfermedades. Se han eh, privatizado. En México nos faltan virólogos y epidemiólogos, también nos faltan especialistas de UCI, los cuales eran tan necesarios en la primera ola de la pandemia. Ahora, por ejemplo, hemos recibido ayuda de Cuba, sobre todo, y llevamos ya tantos meses en medio de esta pandemia que, de algún modo, México ha encontrado respuesta a las lagunas del principio. Pero es sorprendente ver que como consecuencia de la privatización de la educación y debido también a cómo se han concebido los perfiles formativos, es increíble, es eh, inaceptable que no tengamos sanitarios especializados en UCI. Las personas que más han muerto en Latinoamérica por la COVID-19 son las más pobres, lo cual no es sorprendente. Se han destruido por el distanciamiento social las redes y las uh, comunidades locales y sus mecanismos. Muchas personas han tenido que recurrir a la economía informal, haciendo chapuzas, vendiendo cosas de forma ambulante. Nos enfrentamos a una crisis que surge del círculo vicioso de las cadenas de suministro y de valor a todos los niveles y esto ha creado la tormenta perfecta. En nuestros debates hablábamos de que se había caído el cielo, de que se había derrumbado la estructura fundamental y que ahora se plasmaba el resultado de años de desmantelamiento de las estructuras públicas. A medida que la tasa de mortalidad aumentaba, la gente se sentía cada vez más ansiosa. El virus no solamente da lugar a una crisis sanitaria de la salud física, sino también mental. El estar confinados ha dado mayor cabida a las plataformas digitales. Las plataformas digitales y la privatización de esta está omnipresente en la educación, en la agricultura, etcétera. Parece que todas las empresas digitales han tomado las riendas de nuestra vida. Si no tenemos presencia en línea y en las plataformas, no existimos prácticamente. No tenemos acceso a la educación, a la sanidad, etc. La privatización de la atmósfera en nuestros países ha alcanzado niveles sin precedentes durante la pandemia hasta llegar al punto de que las comunicaciones de las comunidades indígenas han desaparecido y prevalece ahora, prevalecen ahora los servicios digitales. Estas plataformas promueven la ideología de que la automatización hace el mundo un lugar mejor, que nos permite elaborar todas las tareas desde la comodidad de nuestra casa y que promueve la preservación del medio ambiente. Sin embargo, esto no es cierto. Tenemos que debatir la cuestión de la pérdida de destrezas por parte de la población mundial debido a esta digitalización. Ha habido en industrias que se han denominado como esenciales, como puede ser la industria minera, los mataderos, las plantas de procesado de carne. Las plantas de procesado y distribución de eh, alimentación, se ha dado vía libre a todo tipo de pesticidas, circulan productos eh, tóxicos que se usan para los alimentos, proliferan los transgénicos y esto contrasta con el modelo agroecológico o de la, o de la eh, agricultura familiar. ¿Qué dicen los propietarios y los empleados? Ellos dicen que no se responsabilizan de proteger a sus empleados. También dicen que no se les criminalice. Muchas personas, muchas entidades se han escudado en el estado de emergencia para evadir sus responsabilidades. Los ejércitos tienen más poder. Servicios vitales se han dejado en manos de plataformas digitales y así se ha abierto la veda para vulneraciones de derechos humanos. Estas vulneraciones son comunes en muchos lugares, pero ¿cuál es mi mensaje principal de todo esto? Que se han legalizado ese tipo de vulneraciones, se ha cambiado la ley por motivo del estado de emergencia. Y esto es algo que se aplica muy específicamente al contexto latinoamericano durante la pandemia de la COVID. Todas estas atrocidades que describo se han hecho de forma totalmente legal. Y esto se debe al tecnosolucionismo entonces se están desmantelando formas de vida, estructuras de transferencia de conocimiento y en paralelo estamos. Eh, pues no estamos atendiendo a muchas cuestiones importantes. si no tomamos las riendas ahora habremos perdido las riendas de nuestra vida. Hay una voz de fondo ahora mismo. Si no tomamos las riendas, vamos a perder nuestra fuerza de resistencia. Reconocemos que la emergencia es real. Por eso actuamos. Ha habido muchos colectivos rurales y urbanos que se han organizado y que han hecho esfuerzos individuales. Y a pesar de estos... Las autoridades no han querido hacer sinergias con la sociedad civil. Les hemos hecho propuestas relativas a la gestión del agua, el sistema de transporte, de alimentación, las telecomunicaciones en Ecuador. Algunos jóvenes han distribuido mascarillas en bicicleta en El Salvador. En algunas comunidades indígenas en México se han utilizado filtros. También se han dispuesto viviendas para aquellos migrantes retornados en muchas fronteras. Estas son solo algunas de las estrategias que se han desplegado. Se ha cortado completamente el audio de la oradora. Aparece su imagen congelada. Hemos perdido a Verónica, dice un mensaje en el chat. Dice el técnico de sonido que va a hacer unos arreglos. Oh, okay. You're back. Parece que ya tenemos de vuelta a Verónica. Sí, efectivamente, me ha llegado el mensaje de que me había desconectado. Es, me, ¿Me reciben todos de nuevo? Sí, sí. Perfecto, Verónica, adelante. Sí, además estoy a punto de terminar. Solamente quería repetir un poco sobre lo que ya he dicho. Una presentación muy completa, dice Nemo. Perdón por perder la conexión, han sido unos segundos. Bien, lo que estaba diciendo hablando sobre todas estas soluciones muy creativas para enfrentarse a las situaciones complicadas que se han dado en muchas regiones y países algunos han dicho que las tradiciones y lo tradicional simplemente se está adaptando a la excepción vemos que las formas alternativas de vida son posibles y tenemos que retomar el control de este mundo que ha sido dominado por plataformas digitales. Creo que nos negamos a ver la pandemia como un problema sanitario. Creo que la pandemia es una crisis de crisis. Es, una, es el resultado de nuestra falta de respuesta. Vemos interacciones nuevas entre lo rural y lo urbano. Entre productores y consumidores, incluso si esta sea solamente una cuestión incipiente, también es urgente cuestionar el papel de la ciencia y la tecnología que dan poder a los centros. No podemos rendirnos a las soluciones médicas mientras que las causas profundas de la pandemia apenas se abordan en las narrativas institucionales. Cuestionamos la creación de nuevas infraestructuras actuales de explotaciones mineras, de transportes privados, etc. Estas estructuras no han mostrado ser suficientes durante las cuarentenas. Las estructuras de comunicación, las colectividades que nos, nos han impuesto son buenas para los beneficios, no para la supervivencia de la comunidad hasta que las condiciones clave para que las comunidades puedan tomar las riendas de la situación, no vemos la solución a esta pandemia ni a la próxima, las próximas, ya que algunas de las causas raíz no se han abordado, como la destrucción de la naturaleza por parte de la agroindustria, la privatización de servicios vitales y el dominio de la tecnociencia para analizar problemas y para intervenir en la vida. Esta. Esta es la ilustración con la que quería acabar y quería mostrarles y describir la forma en que nosotros queremos recuperar los espacios públicos, creando un lugar para las asambleas, las reuniones comunes, que son una herramienta clave para superar este tipo de crisis. Esta es una propuesta muy concreta la que, que procede de uno de los diálogos. Los trabajadores agrícolas tienen que decir mucho sobre el futuro. No solamente que tenemos que proteger los derechos, porque ellos saben mucho sobre la producción alimentaria en un planeta dañado y ellos conocen el interior de la bestia, conocen las estructuras, las conexiones, conocen la escala masiva de la producción son fuertes, hablan muchas lenguas, etcétera. Esta es una propuesta muy concreta. Y también unas ciudades más humanas, espacios humanos, no eh, para los automóviles, no para la, los alimentos procesados, no para los centros comerciales. Creemos que las tecnologías y las herramientas no tendrían que considerarse únicamente como objetos los procesos y las relaciones y los espacios y la diversidad son clave. Y esto es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias Verónica. Hemos tenido dos problemas con la conexión, pero espero que me puedan escuchar ahora. La mayor parte de lo que he dicho al principio me temo que igual no se ha escuchado, así que también podemos utilizar el chatbox para que las para que el resto de participantes reciban más información. Gracias por la presentación. Estas conversaciones son muy interesantes y bueno abordan cuestiones muy importantes sobre la tecnología, sobre la pandemia, sobre las respuestas y todo lo que está pasando. Antes de volver a los, las preguntas en los comentarios, vamos a comentar un poco mis comentarios de inicio.

Y va a hablar así que adelante hola a todos vale aquí ya es por la tarde así que buenas tardes y bienvenidos verónica ha estado hablando sobre lo que están haciendo en el grupo ETC. Mi tarea es sencilla. Mi compañera ha empezado en este mes de septiembre simplemente. Y bueno, voy a, voy a iniciar el vídeo ahora. No sé si me pueden ver y si ven las diapositivas. Sí, le vemos bien. Perfecto. Muy bien. Voy a explicar qué es Afritrap y de hacia dónde nos dirigimos y quiénes somos. Vamos a resumir un poco lo que se ha comentado. Afritrap. Es una plataforma de evaluación de tecnologías en África. Esta plataforma se creó como respuesta a la repercusión negativa de la aceleración de las tecnologías en África, que está, dando la, está suponiendo un trastorno para los sustentos y los derechos en todo el continente. Está transformando el paisaje de acciones en, el, en la agricultura. ¿De dónde procede Afritap? Estoy hablando de Afritap como una persona, pero Afritap nació tras dos años de trabajo de investigación en África en la escuela de ecología sobre impactos de las tecnologías emergentes en África, que se inició en octubre de 2019 en Nigeria y se hizo gracias a Homef y el, y el grupo ETC. Vemos aquí la imagen de un, de un evento en octubre de 2019. Africap es parte de una plataforma de evaluación de tecnologías mayor denominada InterTap. Ven aquí el logo. El logo que tienen aquí... Tendría que estar aquí al lado del de Red Tecla y el de Asia Pacífico. ¿Por qué Afritap? La plataforma se creó para evaluar las implicaciones de las nuevas tecnologías emergentes. Como hemos dicho, están afectando a nuestro sistema agrícola, de al sistema alimentario, al clima, etc. También se creó para crear narrativas para contrarrestar esta nueva oleada de colonización sutil que se está poniendo en marcha en África. En los libros parece que la colonización ya ha desaparecido, el colonialismo, pero en África parece que todo lo bueno que tenemos viene del norte global. Aquí hay que dar la vuelta a esta narrativa. Hay que crear una narrativa para contrarrestar este nuevo colonialismo que impulsan las corporaciones tecnológicas con ánimo de lucro. La mayor parte de ellas no les importa la repercusión que tienen esas tecnologías en el, la, los pueblos africanos. Tenemos dos objetivos principales en AfriTap. Uno, dar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil africana para entender cuestiones relacionadas con las tecnologías emergentes y la concentración y también catalizar acciones en las narrativas africanas y en las políticas sobre tecnologías emergentes para una mayor precaución. Lo pretendemos conseguir a través de, los siguien de las siguientes actividades. La primera ubicar a la, las partes interesadas en instrumentos eh, legales. También llevar a cabo investigación, análisis y el escaneo de horizontes sobre unas tecnologías en África. También crear publicaciones y materiales populares sobre tecnologías específicas que, se puedan, que puedan utilizar las organizaciones de la sociedad civil como materiales didácticos. También creemos crear una red africana panafricana fuertes que dé prioridad a la creación de colaboraciones fuertes con el África lusófona, el norte de África, el sur de África y África oriental. Y también tenemos previsto organizar una serie de conversaciones en persona y virtuales en África sobre los sistemas alimentarios y la tecnología bajo el proyecto Which Way Forward, eh, cuál es la forma de seguir adelante. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? La diversidad de, de lenguas en África. Pre queríamos crear una oficina, pero nos dimos cuenta de que el resto... Es que dada la diversidad de lenguas en África, ne sería necesario crear como mínimo dos: uno para el África de habla inglesa y otro para el África de habla africana. Tenemos uno el de en el, para de habla inglesa en Nigeria que alberga homef y el de en el África francófona que es el de Afrique, que tiene su sede en Mali y lo alberga Irpard Africa. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos empezado a hacer un escaneo del horizonte, hemos empezado a ubicar a las partes interesadas y hemos iniciado una serie de conversaciones sobre la repercusión de la COVID-19 y las tecnologías en nuestros sistemas alimentarios. Esta es una de las formas de avanzar. Tenemos previsto que cada una de estas oficinas inicie un episodio de estas conversaciones que tenemos previstas. Hablaremos también de las posibilidades tras la COVID-19, incluyendo el papel de las tecnologías, las empresas y los sistemas de agroecología para dar forma a estos futuros. Esta es una de las cosas que tenemos previsto hacer en el futuro. ¿Hacia dónde nos dirigimos? El objetivo de la plataforma es ver un continente en el que la tecnología, las soluciones tecnológicas sean creadas por los africanos, con los pueblos indígenas y teniendo en cuenta la, el paisaje africano y las peculiaridades africanas para tenerlas en venta. Las tecnologías se crean y se envían a África sin tener en cuenta nuestras peculiaridades. Por ejemplo, los organismos modificados genéticamente que se envían a África y dicen que si no van a ayudar a que la gente decida sobre su producción, pero bueno, así no es así en África, porque algunos de nuestros productos alimentarios se son productos que se producen localmente pero los productores locales no van a ser po, no van a poder son uh, algunas semillas que están modificadas que no van a funcionar bien en África ¿por qué se hacen tecnologías cuando tenemos una tecnología que no tienen en cuenta las prioridades africanas Y no simplemente que nos envíe lo que se hace en otros países y ya está. También queremos ver un continente que esté libre de esta nueva oleada de colonialismo. Queremos crear una red africana panafricana fuerte. Y bueno, estoy llegando al final de mi presentación. AfreTap es una red abierta, dispuesta a trabajar y colaborar con personas a título individual y con organizaciones que tengan objetivos similares. Queremos crear, como decía, o lanzar un, una plataforma que sea buena para todo el mundo. Queremos un futuro en el que la brecha entre ricos y pobres sea menor. Queremos, eh, si es posible, que mucha más gente se una a nosotros conforme sigamos avanzando. Estamos en conversaciones con organizaciones que tienen objetivos similares a los nuestros. Y bueno, pueden seguirnos en redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias por la presentación. Después tendremos preguntas y ahora queríamos escuchar más sobre la conversación en diciembre en África. Quizá podríais hablar un poco más de esta cuestión. De esta conversación de AfriTAP en diciembre, y después podemos pasar a las preguntas. ¿Podrías hacerlo en un par de minutos? Sí. La primera etapa de la conversación fue un, una nos centramos en recabar información sobre la repercusión de la pandemia y de las cuestiones tecnológicas, todo en relación con la pandemia. Hubo diferentes países africanos eh, representados. Se han visto, por ejemplo, pérdida del sustento, protestas. Por ejemplo, en Nigeria ha, llevado, ha habido situaciones de violencia incluso, como ha habido en Nigeria, y ha habido algunos gobiernos que han llevado a cabo los anuncios de forma inconsistente. Y esto ha llevado a que las respuestas en la mayor parte de los países no sean útiles para ayudar a las personas que lo necesitan realmente. Ha sido una especie de segunda oleada de colonización. La pandemia ha supuesto una prueba adicional para la población. La división en ha supuesto un un en algunos casos, sobre todo para los trabajadores sanitarios, para los migrantes, para los trabajadores, mientras que ha habido una mironía protegida, que se ha visto más protegida. Y esto también ha supuesto la búsqueda de soluciones políticas estratégicas. Quizá también algunos representantes gubernamentales. más que bueno, los medios han so circulado mucha o difundido muchas informaciones falsas respecto al confinamiento, por ejemplo en Nigeria. Por ejemplo, que se decía que las cebollas eran un bien que del que había escasez, producto y como decía Nimo, el confinamiento ha creado una cierta sensación de desconexión entre las personas. Muchos alimentos que caducaban caducaron debido a la interrupción de las cadenas de suministro entre productores y consumidores. Tenemos que ver qué es lo que está funcionando en la actualidad y lo que no está funcionando y aplicar aquellas soluciones válidas en adelante. Muchas personas empezaron a utilizar la tecnología progresivamente, luego las aplicaciones. Y tenemos que colmar la brecha. De destrezas. También en cuanto a cómo conservar productos farmacéuticos que caducan. Tenemos que comunicar esto bien a los consumidores. Este es un problema que hemos visto en países africanos. Estas son algunas de las cuestiones que tenemos que plantearnos y cambiar. Gracias. Tenemos algunas preguntas. Verónica, espero que sigas ahí. Las preguntas están tanto en inglés como en español. La pregunta que tengo delante es para ambas. Las terneras prefieren estar con otras terneras y no con las personas. La robótica... ¿Y los avances tecnológicos podrían permitir a las vacas expresarse mejor y estar más a gusto que rodeadas por personas? ¿Cuáles eh, son las respuestas a esa pregunta y el comentario sobre los robots que ordeñan a vacas? ¿Lo harían mejor que las personas? Bueno, no sé si está Verónica, pero bueno. Si se me permite responder, diría que la preocupación en África con respecto a la tecnología no es tanto si los robots hacen el trabajo mejor que las personas. Más bien, la pregunta que se plantea es: ¿qué pasaría en la siguiente situación? Parece sacada de una comedia, una película graciosa. Pongamos que los robots. Que ordeñan vacas tienen un problema. Bueno, a ver, esa situación que se planteaba de si los robots son mejores que las personas parece sacar de una película graciosa. Para mí, la cuestión que se plantea es más bien la siguiente: ¿dónde vamos a poner el límite de lo que pueden hacer los robots? Es una cuestión sutil. Algunos robots hacen tareas que en apariencia son insignificantes y no son importantes. Y Otras personas quieren poner a los robots a hacer todas las tareas. ¿Dónde ponemos el límite? Esta sería mi respuesta. Estoy aquí también, dice Verónica. No sé si me oyen bien. Sí, sí, te oímos, Verónica. Ok, I, voy a contestar en español. Eh, esta es una pregunta muy importante para. Um, ah, ahí pongo el video. Listo. Verónica, es... sorry to interrupt you, but uh, would you mind switching your language channel into Spanish? Verónica, so... ¿podrías cambiar tu canal al canal español cuando hablas español? Sí, lo acabo de hacer ahora. Estoy en el canal de español. Listo. Sí, aquí ha habido en, en América Latina bastante discusión los últimos meses, eh, tal vez los últimos tres o cuatro años, sobre la agricultura de nueva generación, la agricultura 4.0, que se nos presenta como algo, eh, algo que va a funcionar de, de suyo, algo que, que naturalmente va a ser mejor que lo que hay ahora, porque estamos acostumbrados a pensar en que la innovación tecnológica solo tiene el sentido de mejorar y ser buena para todos. Y entonces, eh, con la red Tecla, con el grupo ETC, hemos hecho algunos eh, análisis de cómo se aplica la agricultura 4.0 y las, la automatización de la agricultura en la región. Y encontramos, por ejemplo, que en la región hay un, un grado muy alto de, por decir solo un problema, de corrupción en la distribución de los ingresos, en la distribución de los problemas institucionales, en la adquisición de compras. Entonces, un problema grandísimo es el grado de corrupción en la región eh, de los de las instituciones, del mal funcionamiento del, del, de los estados. Ese es un problema. Otro problema es, ligado con esto, eh, la, la producción de, de narcóticos en la región, especialmente en México, es un problema muy fuerte. Es un problema que tiene amenazadas muchas comunidades, muchas autoridades locales. Otro problema. Otro problema de otro orden, la geografía es increíblemente diversa, especialmente en la zona ísmica de Latinoamérica. ¿no? Entonces, si ustedes juntan todos esos factores y los oponen a una versión ideal de la agricultura 4.0 o de los robots o de la mecanización, pues resulta que nos quedamos con, vamos a decir, con las migajas de la innovación tecnológica. A lo más que ha llegado la automatización en ciertos lugares de América Latina es a inundar de teléfonos celulares y hacer la ilusión de que todo el mundo tiene conectividad. Pero de eso a tener una robotización eh, eficaz hay, hay un trecho muy grande. Y por otro lado, eh, los robots son lo opuesto a la relación directa que tiene la gente con un clima tan diverso, con un clima tan variado. Eh, el conocimiento milenario, civilizatorio de la región no puede oponerse para, eh, a, a lo que un robot pueda tener en su programación para enfrentar los problemas geográficos, climáticos. Eh, eh, la socialidad del terreno. Entonces, nosotros pensamos que la agricultura 4.0 es una cosa muy distante y en la mayoría de las veces no deseable para la mayoría de las regiones latinoamericanas. Oh. Okay, thank you so much. um, Muchísimas gracias, Verónica. Gracias por la respuesta. Hay dos preguntas más en el chat. Voy a proceder a la última pregunta. Esta se dirige a ambas. En África y en otras naciones hay muchas personas que están en una mejor posición para resistir al avance de las tecnologías esta pregunta se dirige tanto a foniso como a Verónica en áfrica y en otras regiones hay personas involucradas en la tradición en la producción tradicional que tienen una postura más fuerte para resistirse al avance de la tecnología ¿ estáis de acuerdo con esta afirmación okay, Vale, voy a responder, dice Foniso. Estoy de acuerdo en que los movimientos de base tienen mucho poder y tienen fuerza. Están acostumbrados a resistir la opresión y también pueden resistirse en el avance a las tecnologías. Voy a hablar del caso específico de Nigeria. Estas personas no son tan conscientes del impacto de las tecnologías en sus vidas. Lo que tenemos que decirles es, eh, bueno, tenemos que crear conciencia, tenemos que explicarles en qué consistirá. Los nigerianos tienen que tener una mayor conciencia para saber si estos cambios son buenos para ellos o no. Si no se crea esta conciencia, si no conocen las implicaciones, no podrán dar una respuesta. Y por eso me gustaría apelar a la solidaridad. Estoy de acuerdo en que estas personas tienen una mejor oportunidad de resistirse a estas tecnologías. Los productores tradicionales cuando se les plantean las tecnologías nuevas las tecnologías se oponen diametralmente así que como decía foniso quizás tenemos que utilizar la oportunidad para agrupar y para apelar a la solidaridad de diferentes naciones productores que se encuentran en la misma situación para resistir a estas tecnologías Verónica, ¿cuál sería tu respuesta a esta afirmación? Bueno, la, la pregunta está relacionada con la producción tradicional y en, en el, los casos que nosotros vemos en América Latina, la producción tradicional eh, no es un hecho aislado, sino que eh, es posible porque hay una gestión, una discusión colectiva de la vida comunitaria. Entonces, producción tradicional relacionada con que hay asambleas, con que hay eh, gobiernos comunitarios, aunque sean laterales a los gobiernos formales de la política formal. Hay una gestión del destino, una discusión de los futuros colectivos. Y en ese sentido yo creo que sí hay... Es un indicador donde hay producción tradicional, quiere decir que hay una, una discusión y un alerta de qué va a impactar el futuro como comunidad y si podrían estar más preparados para cuestionar las tecnologías, para tomar la medida de la tecnología. Eh, en el caso de México, además de que hay producción tradicional y de que hay formas de gobierno colectivo, va acompañado con que muchísima gente aún tiene la propiedad social de la tierra, la propiedad de la tierra es colectiva. Entonces, no están totalmente separados de sus medios de producción, de sus herramientas para la producción, y pueden hacer una valoración muy objetiva de la tecnología. Si la tecnología va a destruir el tejido comunitario, eh, pues hay que ponerle un freno. Hay el ejemplo de cómo llega Internet a algunas comunidades y cómo la asamblea discute si los niños van a tener acceso a contenidos no adecuados del Internet o si va a haber ciertas horas en que se maneje el Internet o si va a servir para comunicarse entre comunidades o con los, las familias migrantes. Entonces, enfocar en la tecnología o la herramienta a partir de la discusión colectiva pues es básico thank you so much there's another question muchas gracias verónica. ha habido otra pregunta relativa a África ¿Se podrían compartir algunos ejemplos de tecnologías o plataformas examinadas por la red africana hasta el momento? ¿Qué tecnologías se han utilizado en África y han dado buen resultado? Foniso, es para ti. Porque la red africana es todavía un bebé. Estamos en pañales, solo empezamos en septiembre. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es expandir nuestros horizontes, ver qué tecnologías están disponibles y son relevantes en África. También estamos buscando más partes implicadas. De momento no hemos hecho evaluación del impacto de ninguna tecnología. No sé si Verónica tiene alguna respuesta al respecto. Verónica, tienes la palabra. La pregunta es, ¿podrías compartir ejemplos de tecnologías o plataformas que se hayan examinado hasta el momento? Eh, bueno, en la, por ejemplo, en la red tecla, eh, hemos estado, la red tecla en América Latina, eh, un, uno de los intereses que la unen es encontrar qué hay de, de base común a las innovaciones tecnológicas que luego se traducen en eh, organismos transgénicos o plataformas digitales o automatización agrícola. Es decir, qué hay atrás de todas las innovaciones tecnológicas que, es, que nos imponen, como bien decía Munfonizo. En, todavía desde un esquema de colonial, con, colonizar ¿no? la vida de, de los pueblos. Entonces, a ver, en, en la Red Tecla hemos tratado de entender qué es esto que se llama la era digital. Eh, nos hemos enfocado mucho en entender cómo, eh, cómo entre más problemas de comunicación hay las redes sociales, por ejemplo, toman más poder, y lo cual, pues sabemos que es una falsedad. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Estamos tratando de entender qué implicaciones va a traer las frecuencias 5G en la región, cuando se nos dice que tiene que haber antenas repetidoras de la frecuencia a una distancia muy corta, una de otra, ¿qué va a implicar eso en términos de los territorios eh, indígenas, de los bosques, eh, en, de radiación electromagnética hacia los seres vivos, hacia los insectos que están tan afectados ya y cuyas antenas son receptoras? e incluso en los cuerpos humanos. No sé si estoy respondiendo, hemos estado enfocándonos en entender la era digital, tsunami digital, le llamamos nosotros, y específicamente el, el traducir a un lenguaje accesible para las organizaciones en lucha. ¿Qué es eso de 5G? ¿Qué es eso de blockchain? ¿Cuáles implicaciones tiene? Y un tema fundamental es, es que no podemos ignorar que entre la más grande es la nueva digitalización o la nueva ola digital, especialmente. So este debate es apasionante, pero tenemos poco tiempo, desafortunadamente, y tenemos que dejarlo aquí, dice Nimo. Quería cerrar. así sí. Ok. Estaba cerrar, estaba cerrando diciendo que el, la extracción the, de recursos que necesita la ola digital ya se ve en la, la región. Con el... Bueno, entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Dice Nimo. Pero hemos perdido su señal sonora. Gracias. Y perdón por haberte interrumpido, Verónica. Solamente quería dar las gracias tanto a Foniso como a Verónica por sus presentaciones tan excelentes y por las respuestas tan claras que han dado a las preguntas. Queda clarísimo que la tecnología supone un riesgo y que los movimientos de base tienen una mejor posición para resistir. Gracias por esta conversación. Esta es la forma, desde luego, de avanzar. Gracias también a la conferencia RFC por la organización. I've, uh, I've your, Muchísimas gracias. Tengo aquí las diapositivas y para el podcast también tengo el material. Le quiero decir a los eh, intérpretes español que he puesto los enlaces a la siguiente sesión. En Zoom les pido que se trasladen rápidamente a la siguiente sesión. Le pido a mi compañero, si es posible, que vaya rápidamente. Muchas gracias a todos por su feedback y que tengan muy buen día. Bye.